Hello, Junior B. How are you today? Well, today is Wednesday, the 19th of August. And what's the weather like today? Monday, first of all, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday? Wednesday, yes. Not Friday, not Saturday, not Sunday. But Wednesday, the 19th of August. And what's the weather like today? Cloudy, windy, sunny, rainy? No, it's sunny and hot. Not hot yet, yes, sunny and cold, yes. Acordemos cambiarle esto porque va variando, ¿sí? La teacher prays muy temprano, hace cold, pero después it's cold, but then it's hot, yes. Well, so pay attention. ¿Qué es lo importante para la clase de hoy? Mirar las correcciones del activity book, yes. Ojo con la explanation del video, 3 minutos, ¿sí? Así. Como te dice la teacher hoy, como practica la teacher hoy, así me tenés que mandar respetando la consigna. Yo te voy a mandar el material que vos vas a necesitar para hacer ese 3 minutes video, ¿ok? En el cual vamos a repasar esta gramática. What's he wearing? What's she wearing? Is it clear? Yes? Ok. So, record the 3 minutes video como explico en clase. Mando material. Y vas a sacar foto a las páginas 22, 23, 24, 50, 63 del cuadernillo, ¿sí? Del cuadernillo. Vas a mandar todas las páginas en un mismo archivo PDF, no imagen, porque imagen no puedo corregir porque no tengo las tools, las herramientas para ponerte tick, cross, redondearte los errores, ¿está? Por ende, como siempre, todas las fotos en un mismo PDF. 19 del, esto ya está hecho, estas son las páginas que ya tenemos hechas, ¿sí? Del cuadernillo que ahora me toca llevar a mí, ¿está? Is it clear? Yes, ok, right. So, can we go to the activity? Ahora sí, el camarógrafo. Primero, voy a explicar algo. Algo a tener en cuenta. ¿Qué vamos a practicar? What's he wearing? Repetition. What's he wearing? ¿Qué está vistiendo él y qué está vistiendo ella? What's he wearing and what's she wearing? Y un error que vimos, que siempre es un error muy común, es esto, que yo hice ya un trabajito con esta actividad, pero hay que seguir centralizándose, focalizándose en eso. Yes, bueno, acá tenemos he's wearing, y me preparo con la ropa que va a venir, she's wearing, y eso es lo que me voy a fijar si prestas atención ahora, ¿sí? Las ropas que son en singular y las ropas que son en plural, ¿sí? Quiero que prestes atención. ¿Cuándo va la E? ¿Yes? ¿Y cuándo no va la? Tenemos una ropa en singular, E, look, t-shirt, a white t-shirt. Yes, trousers, va directamente el color, blue trousers, y terminan en S. Ahí te puedo dar cuenta, shorts, trousers, socks, ok, socks, jeans, boots. Acordate que las botas de, las botas para la lluvia, wellies. Is it clear? Yes, ok. Boots, socks, trousers, y acá tenemos a white t-shirt, porque si no le pongo la, ¿no? Digo, remera amarilla, una remera amarilla, una remera azul, ¿yes? Pink skirt, ¿yes? Está, entonces, para eso es lo que tenemos que ver, el tema de singular y plural. Por eso yo te voy a mandar ropitas y vas a ver cómo voy a hacer ahora. Para que prestemos atención y voy a súper enfatizar para que vos prestes atención en eso. You have to pay attention. ¿Cuándo? Entonces, cuando viene shirt, cuando viene skirt, cuando viene hat. ¿Yes? Todas las ropitas en singulares. Ahí va la A. A blue, antes del color, obviously. A blue shirt. A pink skirt. Y aquí, cuando tenemos plurales, ¿sí? Los plurales terminan con S. Botas, pantalones, ¿yes? ¿Ok? ¿Se crea? So pay
pay attention on this. And esto quiero que presten atención. Ok, ¿qué les puse a practicar? Yo tengo lo que son en colores. Yes, ahora sí el camarógrafo viene. Yes, yeah. Y voy a mostrar cómo lo vas a hacer. Acuérdate que la teacher siempre muestra todo. Entonces yo te voy a mandar estos nenitos. Yes, te voy a mandar estos nenitos. Yes, ok. A boy and a girl. Y te voy a mandar ropitas. Ok. Param. Yes, okay. Gloves. Y estas nos sobran. Vamos a ponerle un suéter también aquí. Yes, okay. Well, so the first thing, look please. Hello, I'm Teacher Ruth, and this is my 3 minutes video. Okay, what's he wearing? What's she wearing? Are you ready? Yes, ahora sí, camarógrafo para abajo. Yes, what's she wearing? What's he wearing? Okay, so, first of all, quiero que me nombres las ropas, okay? Good. A red skirt. Yes, okay. ¿Cuál va a ser el único plural que yo tengo acá? Sandals. ¿Yes? Y todas estas van a ser singular. Por ende, tengo que prestar atención a la A. ¿Yes? ¿Ok? So, a red skirt, a pink shirt. Ojo con la pronunciación, súper bien pronunciado. ¿Yes? A red skirt, a pink shirt, a blue hat. Cap, perdón, porque no es un hat, es una cap, una gorra, a blue cap, yellow and green sandals, ¿ves que no puse la A ahí? Sandalias amarillas, ¿yes? Yellow and green sandals and a green dress, a esto vamos a decirle dress, ¿yes? Porque ya sé que tiene una, bueno, dress and a yellow t-shirt, ¿ok? Repetition, ready, steady, go, a red skirt, a pink shirt, a blue cap, green and yellow sandals, a, enfatizo la A, a, yes, a green and blue dress and a yellow t-shirt. Vamos al varoncito. Yes, tengo todos los singulares por acá, acomodá si quieres los singulares por una parte y los plurales por otro para que te acuerdes en tu mentecita. Yes, is it clear? Right, okay. So we have a green jacket, a green sweater, es una especie de green, a green sweater, a purple t-shirt, and blue trousers. Repetition. Ah, trousers va aquí, es plural. Ay, good. Okay, todas las que llevan A, adelante. A purple t-shirt, a green sweater, a green jacket. Brown boots, sila, brown boots. Blue socks or sky blue socks. Pink gloves, blue trousers. Blue trousers, purple gloves, o una especie de pink, yes. Blue socks or sky blue socks, brown boots. Okay, ready? Ahora vamos a what's he wearing. Okay, vas a poner las ropitas bien en orden, ¿eh? Okay, good. So, what's he wearing? Ay, no le puse shorts. Ah, no, trousers. He's wearing blue trousers. He's wearing sky blue socks. He's wearing
brown boots. Ahí puse todas las que son plurales, ¿ok? He's wearing pink, sky blue socks, blue trousers, and brown boots. He's wearing, what's he wearing? What's he wearing? Question and answer para practicar. What's he wearing? Y atención, no he's wearing is. He's wearing, repetition, he's wearing purple gloves. What's he wearing? What's he wearing? He's wearing a purple t-shirt. What's he wearing? He's wearing a green sweater. What's he wearing? He's wearing a green jacket. Bye-bye. What's she wearing? Comienzo con el plural, ¿eh? Color más ropa. What's she wearing? She's wearing green and yellow sandals. What's she wearing? She's wearing... A ver, primero voy a ponerle dress. She's wearing a green dress and a yellow t-shirt. What's she wearing? She's wearing a blue cap. Saco esta ropita otra vez. What's she wearing? She's wearing a red skirt. What's she wearing? She's wearing a pink shirt. Acordate. Shirt, camisa. T-shirt es una palabra mágica. Le agrego la T, se convierte en remera. T-shirt, remera. What's she wearing? She's wearing a blue cap. What's she wearing? She's wearing a pink shirt. What's she wearing? She's wearing a red skirt. What's she wearing? She's wearing, ojo, no va la A, green and yellow sandals. ¿Ok? Y también te dije, te dejé el vestido. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a mandar esto. Así te voy a mandar. Obviamente te voy a mandar en color, ¿no? Sí, yo saqué copia para, porque yo ya tengo el color, ¿sí? Vos vas a imprimir. En el hipotético caso que no puedas imprimir, podés dibujar, ¿sí? Pero vos tenés que tener tu muñequito del boy y de la girl. ¿Yes? ¿Ok? Y las clothes que mandó la teacher. Mira, primero, pam, 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 pam. ¡Tatán! Tengo una girl y tengo un boy. ¿Yes? ¿Ok? Y después corto en el medio. ¿Me sigue la cámara? ¿Yes? ¿Ok? Las ropitas del boy y las clothes from the girl. Y ahí, tan, 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 cat, 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 param, pa, 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 taran, taran. Vos hacelo más prolijito, tampoco tanto tiempo te lleva. Yes, the dress, skirt, a cap. Yes, yo te mando todo este material. Yes, is it clear? Yes, teacher. Okay. Good. Yes, we have the shirt. Yes, and we have the sandals. Okay, is it clear? Y a propósito, te estoy mandando de todo un poco. Yes, okay, para practicar. Lo mismo voy a hacer con el boy. Cat, 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 y tengo las ropitas del boy. So, what's she wearing? Si vos... Ay, se me acabó la tinta. La teacher Ruth me dijo que... ¿En una revista? Yes, también puede ser en una revista. Yes, también puede ser de una revista. Suponete que se te acabó la tinta de la impresora. ¿Qué vas a hacer? La imprimís en blanco y negro y le pintás. ¿Sí? ¿Está? Y en el hipotético caso que no tengas impresora ni revista y que... Ay, se, no querés dibujar, vas a recortar, como me dice mi asistente, ¿sí? De una revista, porque en una revista también hay ropitas, ¿está? Y vas a practicar. Esto le vas a dar tu impronta. Yo te mando el material, pero vos le podés dar esa impronta también. ¿Yes? Ok. So, what's she wearing? She's wearing a pink shirt. What's she wearing? She's wearing a red skirt. What's she wearing? She's wearing green and yellow sandals. What's she wearing? She's wearing a cap. Y así mismo con el boy. Acordate entonces. ¿Yes? Ok, me enfoca la cámara un ratito a mí. Yes, entonces, ¿qué vamos a preguntar? What's he wearing? He's wearing. What's she wearing? She's wearing. Yes, ok. Y voy a prestar atención a cuando va la A y cuando no va la A. Cuando tenemos ropitas que son
T-shirt, shirt, skirt, singular, voy a poner la A delante del color. Y cuando tenemos trousers, socks, shoes, wellies, yes, gloves, no va a ir la A, solamente el color y los objetos. Y pronunciado bien la S, ¿ok? ¿Quedó claro? Entonces te mando el material, lo imprimís. Si no tenés impresora, lo dibujas. Si se te acabó la tinta y no querés hacer en blanco y negro, lo pintas. Y si no tenés ninguna de esas cosas, dibujás las ropitas y las recortas. Y si no querés dibujar, podés recortar de una revista, ¿ok? Pero yo te mando, tenés que tener un boy y una girl para preguntar. Was he wearing? Was she wearing? ¡Mua! Bye, bye. No te olvides de mandarme las pages from the cuadernillo, ¿yes? Bye, bye, Junior B.